Representantes de Finlandia, un país cuyo modelo de educación es ejemplo en el mundo, particularmente porque su modelo es gratuito y público, visitó la Universidad de Antioquia con el fin de generar acercamientos que permitan la cooperación y movilidad entre la UDEA y las universidades de este país. Hemos elegido Medellín y su universidad porque aquí verdaderamente hemos visto que se ha invertido en la educación y en el futuro de la educación y en los campos donde Finlandia también tiene experiencia. Y queremos intercambiar nuestras experiencias y como nosotros podemos aprender del sistema vuestro aquí y también como ustedes pueden aprovechar los conocimientos que nosotros tenemos en Finlandia. Estos países, y digo estos porque hacen parte de toda esa península escandinava, tienen mucho que ofrecerle a la Universidad de Antioquia, a la región y al país. Son unas sociedades que en muy corto tiempo lograron unos niveles de desarrollo, de calidad de vida extraordinarios. Y eso lo han logrado fundamentalmente por la educación. El modelo educativo de Finlandia es un modelo que les ha permitido hoy ocupar los primeros lugares en el mundo en calidad de la educación. Entre las posibles cooperaciones ya se empiezan a concretar algunas, en especial de cara a la instalación de la Embajada de Finlandia en Colombia a partir del mes de septiembre. Vamos a esperar, digamos, hasta la instalación de la Embajada en septiembre para oficializar, por ejemplo, la invitación a Finlandia para que sea el país invitado, valga la redundancia, en nuestro programa de País en País para el año 2018. Y a partir de ese momento empezar ya a explorar las posibilidades de intercambio de por lo menos 3 profesores que vayan de cada una de las áreas del conocimiento que tiene la Universidad de Antioquia a las instituciones que hoy se han ofrecido para acogerlos en proyectos de investigación, ciencia y tecnología. Se espera que con la instalación de esta embajada se puedan ampliar los lazos entre la UDEA y Finlandia y establecer nuevas formas y mecanismos para estrechar relaciones académicas y culturales.